En Valledupar hay escasez de primeras dosis para la vacuna contra el COVID-19 en mayores de 30 años. Ante el desabastecimiento de primeras dosis de vacunas en el municipio, la Secretaría Local de Salud se permite informar que actualmente se tienen vacunas disponibles en todas las IPS para segundas dosis, población 30 años y más, sin importar dónde se aplicó la primera dosis. Primera dosis, población de 12 a 17 años con comorbilidades autorizadas por el Ministerio. Deben presentar certificado médico o historia clínica. Primeras dosis para mujeres gestantes que se encuentren entre la semana 12 de gestación y el día 40 posparto. Estas serán aplicadas hasta agotar existencia. Actualmente la Secretaría Local de Salud está esperando la entrega de los biológicos de Moderna, anunciados por el Ministerio de Salud y la Protección Social, quienes han informado que el retraso en la distribución se debe al certificado de calidad. La Secretaría Local de Salud, desde su competencia misional, continuará con el seguimiento y verificación del plan de vacunación en el municipio de Valledupar. Cabe destacar que a corte de 25 de julio se han recibido 268.952 vacunas y se han aplicado 229.353, de las cuales 127.104 corresponden a primeras dosis, 98.749 a segunda dosis y 3.500 de dosis única. Informamos a la comunidad de Valledupar que en el momento no tenemos disponibles primeras dosis para la población de 30 años y más. Estamos a la espera que el Gobierno Nacional nos envíe nuevos biológicos para continuar con el plan local de vacunación. Tenemos disponibles segundas dosis de todos los biológicos en todas las IPS del municipio. Es importante que usted, aunque se haya aplicado su primera dosis en otro lugar diferente a la ciudad de Valledupar, pero tiene 30 años y más, acuda a recibir su dosis debida, su segunda dosis, para poder completar su esquema de vacunación. Tenemos disponibles también primeras dosis para las mujeres gestantes de 12 semanas de gestación hasta el 40 día posparto. Tenemos disponibles también dosis para los niños de 12 a 17 años con comorbilidades. Únicamente acérquese con un certificado médico donde se acredite la condición de comorbilidad, con su historia clínica o con un aval de la EPS. Cualquiera de estos documentos son válidos para acceder a este biológico. La Secretaría Local de Salud seguirá atenta, vigilante al cumplimiento del plan local de vacunación, vigilando especialmente a las IPS vacunadoras, que son quienes tienen la competencia de aplicar el biológico a cada uno de los habitantes del municipio para lograr alcanzar la inmunidad de rebaño con la que todos soñamos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.